materialista que estaba invicta en la casa de los famosos, por primera vez entonces ha sido sentenciada y ella teme por su vida. No, mentira, teme porque la saquen de la casa. No, mi amor, ay, no, pero con el bullying que te hacen, mejor que te terminen de sacar de mira, ahí. Sal con dignidad. Esto de la materialista me trae opiniones encontradas porque le puede favorecer el huevo que ella puso con la hija de Nati Natasha. Le puede favorecer por un lado y le puede afectar por el odio que le pueda tomar el público. Pero recuerden que no hay publicidad mala. No hay publicidad mala ni publicidad buena. Publicidad es publicidad, no importa amor, lo que pase. No importa que hable mal de ti, lo importante es que hable. Exacto, y de inmediato, no importa que ella haya puesto el huevo. Si ella logra reivindicarse, eso puede provocar que la tensión que ella acumuló del público por ese mal comentario le juegue a favor. Y que llore. No sé, pero cuando tú te metes con los niños, eso no te genera... Sí, ahí no importa nacionalidad también. Yo pienso que... Los niños no. Pero también hubiese sido más grande ya si se iban a hacer la maldad, si hubiese sido en el momento en que ella hizo los comentarios. Y creo que ya han pasado más de 3 semanas. Y siento que el mismo guión de la Casa de los Famosos están bulleándola demasiado. O sea, el bullying que le están haciendo es tan grande que el día de su cumpleaños se la hicieron feo. Pero es precisamente porque ha estado invicta. Ok, a nivel internacional, la comunidad dominicana está tratando de apoyar a la materialista y hoy en Los Dueños del Circo nos vamos a sumar. Vamos a colocar un video donde una muchacha explica la forma bastante complicada en la que se puede votar. ¿Qué pasa? Si estás en territorio americano, lo haces de forma sencilla, pero si estás fuera de Estados Unidos, tienes que descargar una aplicación. Una vez que te metas a la aplicación, tienes que poner que estás en los Estados Unidos. Hacer la votación, puedes votar hasta 4 veces. Después te tienes que devolver como 8 veces. Mira. No, espérate. Tiene que haber un curso para explicar la vaina. Puede ver, si tú no estás en Estados Unidos y uno de los requerimientos es tú estar allá, yo creo que es a lo que te refieres, tú descargas una aplicación que se llama VPN, que se utiliza para cambiar tu ubicación. Ejemplo, yo lo utilizo para cuando yo quiero ver el contenido de Netflix de otro país, de otro catálogo. ¿Tú eres un estafador entonces? No, yo lo pongo que estoy en otro país y aparece. Ya, te involucraste tú mismo. Materialista, quiero verte. Pero vamos a apoyarla. Vamos a votar. Saca el teléfono. Si tú no vives en Estados Unidos, te voy a enseñar cómo puedes votar por Jameiri, la materialista, para que se quede en la Casa de los Famosos. Vas a bajar a tu celular estas 2 aplicaciones. La primera es un VPN para cambiar la ubicación. Y la segunda es un buscador. Después de registrarnos en este VPN, lo abrimos y cambiamos la localidad a Estados Unidos. En este caso va a ser Estados Unidos Central. Vamos a tomar la primera opción, la que tiene un corazoncito. Si se dan cuenta, arriba empieza a cambiar el VPN. Y después no salimos, nos vamos al buscador. Nos metemos a telemundo.com, donde obviamente votaremos por la materialista para que se quede en esa casa. En la parte de hasta abajo hay un fueguito, ahí le picamos, le ponemos cerrar pestaña y borrar datos, entonces va a quemar todos esos votos y podemos votar 4 veces. Una vez que hayamos hecho esos 4 votos, nos volvemos a ir al VPN, lo abrimos. Mi gente linda, si están viendo este video es porque estoy nominada. Así que cuento con su apoyo, voten por mí porque quiero permanecer dentro de la casa. Aún me falta mucho por dar. Si tú eres dominicano, mire ese link que está ahí, míralo ahí. Apoyen a la materialista que lo está haciendo muy bien allá en México. Yo de vez en cuando me tiro mi programa y me curo. Manita, voy a ti. Tú sabes cuando los dominicanos nos unimos a algo, hay que darnos banda. Míralo ahí el link, vótenme por la mía, la materialista. Mi gente, estoy aquí, la insuperable, en apoyo a mi querida Jameiri, la materialista. Así que tú el que se siente orgulloso y represente a República Dominicana, vamos a votar por nuestra querida material, porque tiene que traer ese premio para acá. Sabes que la quiero mucho, la apoyo, y todo el mundo a votar por Jameiri, nuestra material. El animal, el criminal, the best. Este video es para que everybody vote por la materialista en la Casa de los Famosos 3, te lo dice el hombre, el animal, el criminal, the best. Y la Casa de los Famosos 3, la materialista, la única que se va a viruela, everybody, todo el tiempo. Ya, aquí te voy a dejar el link, sí, ese mismito. Tú vas a votar y no se te va a manchar el dedo, animal. Ya. Si tú no vives en Estados Unidos. Miren, vimos a el Alfa apoyándolo. Adonis. ¿Por qué el Alfa la está apoyando? Bueno, él es el artista, su manager es el esposo de la materialista. Y Adonis, ¿por qué la está apoyando? Bueno, tiene buena relación con Eury Matos también. Y su ex enemiga, la
Insuperable también la está apoyando. Bueno, quiere decir, bueno, ellas hicieron las paces y hicieron una colaboración un poco hace ya un ¿Entendieron un año cuando atrás. Explicaron cómo votar? No. Sí, eso es lo mismo del VPN. Yo tampoco. Eso es fácil. Usted descarga la aplicación y simplemente elige un país donde está permitido votar, en este caso Estados Unidos, y después entra a la página normalmente y vota como que tú estás allá. Y puedes votar hasta 4 veces. Ah, ahí, bueno, eso no lo sabía. Eso fue lo que dijo la muchacha. Ah, bueno, pero bien, perfecto. Lo que sé es que me encanta que el género urbano se una para apoyarla. Y yo pensaba que Aurín quería sacarla, pero parece que no, porque si los exponentes están mandándole su videito, entonces también la está apoyando. Entonces, ¿quién fue que explicó? Creo que fue Enrique que explicó en estos días que ellos no saben nada de lo que pasa afuera. A lo mejor entonces su marido es el que la quiere sacar, pero ella estando adentro sí le gustaría como quedarse. Y ahí en ese video dice que tiene mucho que dar. No, porque se supone que los saludos le están llegando desde afuera. O sea, que el que está moviendo los saludos es Eury, no la materialista, porque ella no tiene conexión con los tíos. Ella no tiene conexión. Exactamente. Ayer es lo que hizo, no un saludo fallido con el gordo de Molina. Para que tú veas. Sí, es que las víctimas se hacen millonarias, mi amor. Sí. Un aplauso para ti, materialista. Bien por ti, mi amor. Sí, materialista. Yo le voy a dar esa galleta yo a Julio Zavala, a ver si me pega. Ay, no lo hagas. Sí. Más adelante tenemos un detallito de una entrevista que le realicé con todo mi equipo ganador de Alofoque Radio Show. ¿A quién? Julio Zavala, el más odiado del país. Papelero. Tú tienes papelero. Limpiasaco. Y le di el abrazo de Judas. No, me di cuenta. ¿Cuál, Pereira? Te clavó un par de veces. ¿Cuál? Pereira. Fuerte.